Pues gracias, se queda corta, es una palabra que se queda corta. Más que gracias, muchas gracias. Desde que he llegado, he notado algo que no siempre eh, acompaña los encuentros intelectuales y académicos y es una amabilidad, eh, empatía que... Que, que es muy de agradecer en, en, a quien, quienes nos dedicamos a los trabajos creativos, intelectuales, académicos. A veces eh, en, vamos por, por distintas ciudades casi como como engranajes de la máquina y y experiencias como las, la que estáis creando y experiencias como la que se genera en esta Semana Galega de la Ciencia, creo que, que son una oportunidad para pre, practicar eso que predicamos de los tiempos, de los tiempos para, para pensar y de los tiempos lentos, para, para ese pensamiento que, como decía también Adorno, eh, incluye hasta poder decir esas cosas que, que, que normalmente no decimos, ¿no? que tienen más que ver con el juego y con la improvisación. Bueno, dichas y compartidas estas gracias, os doy las, las buenas tardes y os agradezco no solamente a la organización, sino a todas las personas que nos acompañáis en este teatro. Eh, eh, abro paréntesis para, para aclarar que adoro los teatros. y que y que no es baladí para para mí que esta charla tenga lugar aquí, parte desta de conferencia va a hacer muchos guiños a el marco de fantasía que es la pantalla, pero que también es, si puede serlo el eh, este teatro, cualquier teatro desde el que desde el que hablemos. Eh eh gracias a quienes nos acompañáis en este teatro hoy 11 de abril y un saludo al futuro no la veo pero sé que hay una cámara y por tanto un saludo al futuro en el que eh, si en algún momento no nos no veis en internet incluso si lo hacéis cuando la duda sobre la realidad de esta escena sea mayor por la transformación del mundo en ciernes y la deriva de este posible archivo para quien dude diré que Existo, que hablo, que hablo como humana, que soy humana, que no soy una inteligencia artificial, de las que en algún momento también hablaremos, pero que en ese futuro eh, este material, que, que formará parte de esta conferencia archivada, puede, en este material, se podrá afirmar lo contrario o algo distinto. eh en esa complejidad sobre eh, la verdad, sobre lo que vemos en un mundo mediado por pantallas, eh sobre esa humanidad leída por las máquinas de la que vamos a hablar, eh quería quería comenzar también aprovechando que dedicamos estos días al pensamiento y al arte, recordando a Schopenhauer y concretamente recordando un énfasis eh, en su escritura que 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 me que siempre me ha interesado. Su énfasis al diferenciar las verdades aprendidas que se adhieren a nosotros como una prótesis de las verdades ganadas pensándolas por uno mismo y que se convierten en gran medida en un miembro natural porque en realidad nos pertenecen. Eh, coincido en que esto marca, él decía que esto marcaba la diferencia entre un pensador y un simple erudito, y me parece importante esta diferencia porque hoy que las máquinas operan en gran medida como artefactos eruditos o que parecen eruditos, creo que necesitamos más que nunca eh pensadores, esos pensadores capaces de interiorizar y de hacer propio ese pensamiento. para interpelarlo, para zarandearlo, para cuestionarlo y para generar un pensamiento propio. Eh, quiero eh, situar esta, esta charla eh, en el presente. Eh, para mí hablar del presente implica hablar... Eh, desde el arte y desde la filosofía, y habitualmente el punto de entrada a mis reflexiones sobre el presente viene de aquella idea de Marcel Duchamp en la que planteaba diferenciar a los artistas de los artistas contemporáneos a partir de esta reflexión que nos permite eh, distinguirlos eh, eh, a partir de la pregunta por eh, quiénes habitan la dificultad de su tiempo, quiénes son capaces de habitar y construir la dificultad de su propio tiempo. Esto que es sumamente complejo, habitar la dificultad del tiempo que vivimos hoy en día, Tan eh, marcado por cuestiones como las que vamos a plantear en esta charla, eh, relacionadas con la, con la tecnología, con el feminismo, con la, eh, con la subjetividad. Eh, 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 estas, estas cuestiones eh, serán un punto de entrada a ese pensamiento sobre el presente, en el que entiendo que tanto arte como pensamiento pueden, eh, pueden ayudarnos. Y pueden ayudarnos a. De una manera uh, que intentaré compartir en esta introducción, eh, la manera más honesta y más humilde en la que se me ocurre eh, compartir ese abordaje de, de, del presente viene de la reflexión y, y de la escritura. Quienes nos dedicamos al pensamiento, estas dos vías nos permiten compartir y dialogar sobre ese pensamiento en torno al presente. De los libros recientes que he escrito, de la mayoría de ellos han dicho que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura. Eh, tratan en gran medida de la, y generan en gran medida incomodidad, pero no es algo que a mí me haga... Daño, al contrario, para mí es algo eh, positivo reconocer que los libros o que algunos de los libros que he podido escribir han podido en algo perturbar, y lo decía de una manera brillante. Kafka, Si el libro que leemos no nos perturba, ¿para qué lo leemos? Pero eh, igualmente, con esa búsqueda de perturbación, que creo que es inherente tanto en la práctica reflexiva como en la práctica artística, hay otro punto en común que he creído uh, que, que, que lo expresaba de una manera mucho más ilustra, de, de una manera mucho más lúcida, la, un, un, una, eh, una escena que narraba Gilles Deleuze eh, cuando hablaba de la película europa 51 de rossellini eh, cuando está comentando eh, como la protagonista mirando una fábrica y a quienes se entran en, en esa fábrica eh, comparte y describe una escena que para mí me parece reveladora de esto que os comentaré a continuación dice que en ese momento la protagonista es atravesada por una suerte de revelación que la hacía pasar de una percepción sensorio-motriz a otra óptico-sonora. Repito, de una percepción sensorio-motriz a otra óptico-sonora. El tránsito es descrito como un sonido demasiado violento, como un rayo visual demasiado fuerte, algo que estaba allí sin que antes ella lo hubiera visto y de pronto se le hacía lo intolerable, lo insoportable. Esa escena en la que de pronto esta mujer, pero Cualquiera de las personas que estáis aquí experimentamos cuando ante lo cotidiano de pronto nos extrañamos y, empezamos a, 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 y pasamos de esa percepción sensoriomotriz a esa óptico sonora porque algo nos zarandea y decimos ¿por qué ¿Por, por qué las cosas acontecen de esta manera por qué esto que hacemos cada día o que reiteramos semana a semana ¿Por qué, eh, eh, ¿Por qué acontece de esta forma? ¿Cuál es su sentido? Esa, ese interruptor que activa a veces la autoconciencia, a veces la conciencia respecto al mundo que vivimos, es algo que creo está presente en la, práctica en la práctica del pensamiento y en la práctica artística y de alguna manera a mí me parece que el arte contribuye como como de una manera que, que, que yo definiría casi de hermanamiento entre arte y filosofía o quizá como, como, como un tipo de pensamiento subordinado a la filosofía contribuyen a, a que estos momentos de extrañamiento tengan, tengan lugar. Eh, esa alianza arte-filosofía es absolutamente esencial. Es esencial eh, por muchas razones. He recogido algunas de las que a mí más me interesan para compartirlas con, con todos vosotros esa alianza arte y pensamiento como aliados capaces de evitar la dificultad de la época tiene en, en la posibilidad de adentrarnos en uno de los pocos territorios que nos permiten abordar y expresar lo difícilmente narrable. Hoy en día que además somos constantemente interpelados por la máquina para encajar en opciones que ya vienen predeterminadas, en opciones que nos van llevando a, por uno u otro itinerario y en los que es difícil posicionarse y, y decir no es este el camino que yo cogería ni este otro, eh, tendría que romper las, las reglas de, del juego, de este formulario que me encasilla de una forma u otra. porque lo que quiero lo que quiero contar no 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 casa exactamente con esos epígrafes o con esas casillas predeterminadas de ese desencaje de, ese fal, de esa falta de eh ubicación que a menudo sentimos que a menudo sentimos cuando somos capaces de distanciarnos eh, eh tratan esas eh esos esos momentos que son abordados por el pensamiento Eh, y, por el, y por la práctica artística cuando hablamos de lo difícilmente narrable y lo narramos o lo queremos narrar o orbitamos alrededor de palabras que buscan narrarlo, aunque sabemos que siempre se encuentra en ese límite de lo difícilmente narrable. El arte también es ese territorio. Eh, que, que no se ve movilizado por la necesidad de acotar una determinada verdad, pero sí ayuda a hacer pensativas las formas en que cada época asienta determinadas verdades en una época en la que la verdad parece más... Uh, cuestionada que nunca. En tanto eh, el, 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 la mediación que nos viene de la pantalla nos hace poner bajo sospecha cada cosa eh, que vemos, eh, el arte en, en, en este sentido sí que tiene ese cometido de ayudar a hacer pensativas esas formas que... Cada tiempo eh, organiza y asienta para, eh, as para eh, 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 construir determinadas verdades y para eh, hacerlas pensativas a través de las lentes que utiliza para eh, hacer el mundo visible. Es una de las cuestiones sobre las que nos detendremos a continuación. Eh, Arte y filosofía nacen de la libertad sin miedo a la convivencia desacomplejada de, de contradicciones. Contradicciones, es otra palabra que quizá eh, es evitada, es esquivada por parte de las bases de datos eh, y es esquivada también por esas lógicas aditivas, cuantitativas, eh, limpias, que eh, nos encajan en un, en un lugar o en otro lugar, pero que difícilmente toleran los lugares de ambivalencia y de contradicción. Esos lugares son eh, no solo bienvenidos, sino que habitan de manera desacomplejada tanto en el pensamiento como en el arte. Eh, y, 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 pero también en relación a esas miradas que lanzamos desde, desde las posiciones... Uh, políticas como, como, eh, como las que podemos lanzar desde el feminismo, el arte y la filosofía nos permite ese juego entre lo simbólico y lo imaginario. El arte, sabemos, es el territorio de lo simbólico que permite cohesionar y crear costura comunitaria, asentarnos como colectividad y como comunidad, pero también permite infiltrar lo imaginario, lo novedoso, ir transformando eso que consideramos simbólico para transformar los mundos de vida y cambiar las formas opresivas de esos imaginarios cuando eh, lo son. Juego entre lo simbólico y lo imaginario especialmente cuando nos revelamos frente al dolor de la enunciación y el dolor de la conciencia del sujeto al revelarse frente a identidades estereotipadas o identidades eh, opresivas. Eh, en este sentido, y para, para iniciar la, esta charla más ubicada, eh, que parte de estos dos conceptos, arte y filosofía, pero que pretende hacer un recorrido por cómo eh, lo que ha acontecido en... En, en el planeta Tierra en las tres últimas décadas eh, en tanto eh, con la normalización de Internet y con la normalización de un mundo mediado por pantallas eh, esa eh, reflexión en torno a las transformaciones del, del mundo nos permite eh, eh, nos permite tener una visión eh, privilegiada de este lugar del arte es lo que os propongo eh, a continuación Propongo abordar la transformación de la época, de un mundo conectado y mediado por pantallas, desde el pensamiento y la práctica artística que más ha reflexionado eh, desde los 90 sobre Internet, sobre cómo Internet estaba transformando e iba a transformar las formas de construcción identitaria subjetiva y las formas de relacionarnos. En gran medida, lo que citaba eh, el arte que empezaba a gestarse en los años 90 en torno a Internet, un arte que muchos empezaban a denominar netar o, o arte de Internet, citaban eh, asuntos que ya habíamos visto a lo largo de las segundas vanguardias, como la reproductibilidad de la obra, el cuestionamiento de la idea de original, de la idea de autor. crítica a las formas de exposición y distribución artística, democratización del acceso al arte, confluencia de las producciones eh, de eh, con producciones de las industrias culturales, eh pero tamén citaba la potencia de la práctica artística como instrumentos directos para la democracia y no como mecanismos de opresión simbólica. Digamos que esta idea extraída de las vanguardias se reiteraba en el arte que empezaba a gestarse en los años 90 y que en las tres últimas décadas ha tenido Internet como punto de mira. Lo que pronosticaba los, los, los cambios eh, que, que, sobre los que esta práctica artística trataba tenían que ver con cómo Internet eh, se... Se, se configuraba como una industria que permitía la mediación intersubjetiva con variantes significativas respecto a otros medios, como era eh, especialmente el acceso desjerarquizado, es decir, el hecho de que los artistas ya no tenían el privilegio de la imagen, sino que todas las personas pasaban a tener ese privilegio de ser productores de imagen, eh, receptores eh, de imagen y agentes que hacían circular eh, imágenes, eh, la confluencia de los espacios de producción, recepción y distribución y también Internet como campo de subjetivación. Pero si ¿sí hay algo que, ha, eh, que han tenido en común las distintas propuestas y artefactos artísticos que en estas tres últimas décadas han, eh, se han orientado a, a la práctica artística y a la reflexión crítica sobre... Internet eh, tiene que ver con esta idea que aparece en pantalla, eh, eh, tiene que ver con cómo han observado los distintos dispositivos, tecnologías, aplicaciones y lentes, llamémoslas lentes, lentes que permitían visibilizar el mundo y a los otros en el mundo, visibilizar era, digamos, el verbo que permitían esas tecnologías, pero que se, se nos hacían invisibles como lentes. Y algo muy característico de la práctica artística es que en ese extrañamiento del que os hablaba antes, ha hecho un gran esfuerzo por hacer visibles esas lentes que en gran medida estaban pensadas para eh, no ser vistas. Os, os he traído algunos ejemplos como obras de, de los años 90 y de, los, eh, de las dos últimas décadas que trataban justamente sobre, sobre esto. La obra de webstalker que del, del colectivo IOD de los años, de finales de los años 90, era eh, 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 justamente era la alternativa a los clásicos navegadores para quienes seáis, yo tengo ahora, cerca, voy a cumplir 50 años, quienes tengas 50 años o más, igual os suena o oh, o 40 años o más, igual os suenan los navegadores eh, Communicator, Netscape no, Communicator, Internet Explorer, que creo que todavía está por ahí, que eran los, digamos, los, los hegemónicos los que más utilizábamos en los años 90. Pero paralelamente a los que empezaban a, a utilizarse de una manera mayoritaria, los artistas se diferenciaron justamente por crear lentes, buscadores, navegadores alternativos que leían. De otra manera, Internet. Si sí, eh, los, los que terminaron por trascender leían imagen y texto y configuraban el mundo a través de imagen y texto, casi como si trasvasaran el contenido de un periódico a Internet, los, los que planteaban, los artistas, eh, planteaban que los modos de mostrar esa información, esos datos, tenían también mucho que decir. Y eran uh, experimentos que, curiosamente, además, tuvieron un gran reconocimiento, no solamente en festivales artísticos sino también en festivales eh, dedicados a la ciencia y a, y a la tecnología. En este caso nos permitía el webstalker nos permitía ver la estructura interna de las páginas web eh, y, un, y nos permitía acceder al contenido, eh, pues eh, ampliando los distintos nodos que podíamos ver en, en imagen. Os pongo otro ejemplo de esas lentes que invisibilizan, que, 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 eh, de ese esfuerzo de los artistas por eh, Visibilizar la, la lente eh, y visibilizar lo, lo que estaba oculto. En estas imágenes que veis, que están extraídas de la obra What You Get, de Roberto Aguirre Zabala, también de finales de los años 90, aparentemente entramos en una, una obra multimedia en la que eh, nos proponen optar por un perfil. Un perfil de dos, algo muy habitual entonces y todavía en muchos contextos. Elegir uno de dos, dónde te ubicas. Y a partir de dónde te ubiques, empiezas a recorrer una narrativa hipertextual donde, atendiendo a aquello que elijas, el itinerario te llevará por una deriva, por una eh, historia diferente en función de, de tus elecciones. Lo que aparentemente es una obra, es decir, un recorrido hipertextual por una narración, es simplemente la la, la, la extensión de la obra parece que, que ya nos... nos... Estamos convencidos, bueno, es una obra multimedia, pero la obra empieza justamente cuando termina esa narración. Cuando termina esa narración, la obra nos devuelve a un perfil, un perfil que nos ha extraído atendiendo a las elecciones que hemos ido adoptando en ese, en ese recorrido. De una, de una manera muy similar a como hoy en día, de, de una forma subrepticia, eh, los datos que vamos dejando en las distintas aplicaciones contribuyen a crear determinados perfiles que son utilizados posteriormente para ofrecernos determinados productos o para proponernos estar en determinadas comunidades. En esta obra en concreto se nos proponía formar parte de eh, comunidades que habían tenido respuestas similares y por tanto eh, eh, condicionar ya nuestro futuro en, en, de relación con los otros en la obra a partir de eh, esa, esa, esa primera deriva que en muchos casos había sido meramente lúdica, no había sido premeditada. Eh, eh, otros ejemplos de visibilización de, de lente que vienen de la práctica artística orientada a Internet eh, puede ser el eh, venir de, de, de obras como esta de Leonardo Solás Variaciones Google, una colección de microexperimentos formales y conceptuales que tienen como propósito intervenir Google como un dispositivo de construcción de imaginario y que tiende a ser visible al mismo tiempo que cambia radicalmente nuestras vidas. Quizá es el ejemplo más claro de lente que se invisibiliza y que está cotidianamente en nuestras vidas, bueno, hasta que ChatGPT... Eh, que eh, ocupe, su, ocupe su puesto u, u otro artefacto u otra aplicación por venir. La obra para, emplea múltiples estrategias para desnaturalizar nuestra relación con la marca, eh, con la corporación y con la tecnología, y lo hace a través de distintas, eh, lo que él llama microexperimentos, que son aplicaciones que nos permiten, que una vez instaladas nos permiten acceder a Google cambiando, un elemento de, de nuestra de, 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 de la percepción de la información que encontramos en Google. En el, en el caso que estáis viendo en pantalla, eh, con, 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 eh, con, Google, con esta variación Google eh, eh, el, el, la imagen se convierte en aparentemente en un líquido en un, es un JavaScript que convierte eh, que convierte la superficie toda la superficie independientemente de que sea espacio en blanco o texto eh, al mover el ratón parece que estamos que estamos moviendo un, que está, estamos metiendo la mano en un lago de forma que resulta mucho más difícil manejar esa información cuando ese ese texto que en teoría es una puerta a otros a otra información se nos, se nos cambia la entidad no cambia, cambia esa, esa superficie y la, la palabra pasa a convertirse, convertirse en una superficie líquida. En otros, en otros casos, el cambio que introduce para modificar nuestra navegación a través de Google, la navegación de cualquier cosa que, que podamos buscar eh, a través de Google, pues en este caso hay un, hay un cambio en la programación que cambia todas las vocales por una O. Google, eh, eh, Google en este caso, cambia todo por una O y, eh, y, y evidencia de una manera clara ese pequeño cambio en la programación que se manifiesta en una transformación, en este caso evidente, en lo que estamos viendo. Hay, aludiendo a esas otras transformaciones que a veces ni siquiera somos capaces de percibir. quizá una de las más eh, evidentes es la, la aplicación eh, de google, de, de variaciones google orientada a, los, al, a google maps, en la que lo que hace es identificar dónde está google dentro de la ciudad que estamos buscando, es decir, dónde está el edificio, la empresa o el coche de google en, en, en ese mapa. Dónde está eh, la lente que mira e que se invisibiliza como lente en ese mapa que estamos observando. Eh, visibilizar también en la parte eh, interna o la parte, digamos, ah, eh, no siempre visible de ganancias Google es otra de, de las aplicaciones que nos permite acceder a, a, a las cuentas de Google o el Google Futuro, que en este caso no nos permite acceder al navegador porque directamente el navegador simula haberse roto o, o haberse eh, estar eh, fuera de, 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 de Internet y que, por tanto, aparece como una página no encontrada y con una suerte de frase construida a partir de los distintos dominios y subdominios que nos dicen en el futuro eh, Google no existirá. Pareciera una, parecía una premonición de lo que ahora muchos anuncian con la inteligencia artificial. Eh, son algunos ejemplos eh, que os quería traer para, para enfatizar esta idea de, de, de cómo, la, de, de cómo eh, el arte eh, orientado a Internet ha hecho ese esfuerzo por eh, visibilizar lente, pero eh, quizá no haya lente más habitual en Internet que las bases de datos. Y, y en ese sentido, la idea que aquí os comparto, que Lev Manovich plantea cuando hace una revisión de, digamos, de los hitos que a nivel cultural han eh, transformado el mundo eh, y, y, y se refiere al siglo XIX como el siglo de la novela, al siglo XX como el siglo de la narrativa cinematográfica y al siglo actual como el siglo de las, eh, bases, de, de las bases de datos. Eh, hecha esta introducción, la propuesta que os hago es pasar... Por las que, a mi modo de ver, han sido, eh, han sido los, los nodos de intensidad eh, que, que más han interesado a artistas y a pensadores en las tres últimas décadas en relación a las transformaciones que Internet estaba, eh, estaba y está generando en, tanto en la forma de construirnos subjetiva e identitariamente como, como en la manera de relacionarnos con los otros y, por tanto, de construir. Identitariamente. Fijaros que, que en esas eh, transformaciones, que son muchas, he destacado aquí aquellas que, que yo más he investigado, y que en, eh, en los primeros casos vienen. Eh, precedidas o vienen comenzadas por expresiones eh, que tienen también algo que ver, disolución, erosión, intersección. Hablamos de expresiones que, eh, que se refieren a la transformación de esferas que antes estaban claramente eh, delimitadas y que ahora confluyen en Internet. En Internet eh, vemos cómo... de esos grandes cambios que 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 comentaba eh, acontece la disolución del marco de fantasía y por tanto la confluencia de espacios de presentación y de representación, la intersección de esferas de producción, recepción y circulación, la erosión de esferas pública y privada y aunque no nos detendremos en esta última, eh, otro de los cambios también eh, que ha sido foco de de atención de artistas y pensadores ha sido la eh, las nuevas formas de articular Eh, comunidad y de generar eh, colectividad política en, eh, en Internet. Eh, voy a dedicar algo más de tiempo a la primera, que es la que quizá tiene más que ver tanto con la eh, Semana de la Filosofía como con este lugar eh, desde el que estamos hablando. Me refiero a la confluencia de espacios de presentación y de representación eh, del sujeto. Eh, para hablar sobre, sobre estas transformaciones, eh, utilizar eh, la expresión marco de fantasía desde el sentido más eh, infantil, incluso que podríamos dar a la expresión marco de fantasía. Y cabría imaginar uh, un eh, cartón con forma de rectángulo eh, y agujereado en el que un niño o unos niños eh, juegan a ser otra cosa porque ese eh, cartón opera como marco de, de fantasía. Esa ventana, ese marco es eh, la pantalla. La pantalla tiene ante todo ese poder de poner en duda eh, aquello que estamos viendo. Al menos esta era una de las cuestiones que más inquietaba a los artistas que trabajaban, que reflexionaban sobre Internet en los años, eh, en los años 90. Pero curiosamente esa pantalla que ponía en duda... Eh, lo real, lo simbólico y lo imaginario es algo que también acontece en el arte. Cuando estamos en un museo, en un museo siempre nos queda esta duda sobre la entidad de lo que estamos viendo, si lo que estamos viendo es realmente el, eh, el cenicero que puede haber. Ya no hay cenicero, pero eh, la silla que puede haber en un espacio donde un, un, una vigilante se, se sienta, eh, eh, o puede ser realmente un, un objeto que, que nos está pidiendo ser, ser mirado. Esa duda de poner bajo sospecha lo que estamos viendo es la que genera esta idea en torno a los marcos de fantasía. Posiblemente eh, lo ilustre mejor también esta, esta anécdota que, que os comparto. Eh, Seguramente la, habréis vivido algo similar en, en alguna o en varias ocasiones. Yo, yo lo viví hace unos años cuando estaba en un, en un coche con unos niños y uno de ellos, de pocos años, de en torno a cinco o seis años, estaba en el asiento de atrás y estábamos esperando para salir a ver unas vacas, que pastaban en el, vacas y cabras que pastaban en el campo. Pero el niño se quedó rezagado eh, mirando en el cristal y de pronto observamos cómo eh, mueve sus dedos, su dedo pulgar e índice, intentando ampliar la, la imagen de la vaca que estaba al otro lado con esa comodidad con la que alguien está en su sillón y está viendo eh, pero quiere ver más y para ver más amplía amplía hasta la realidad está eh, este impulso digamos eh, eh, copiado de la, de la rutina cotidiana de, que, que tenemos con los artefactos te, tecnológicos, hace que, que, que pidamos prácticamente allí donde estamos un botón buscar en la habitación o que hagamos de una manera inconsciente este mismo gesto buscando hacer de lupa de lo que, de lo que, de lo que no llegamos a ver. La confluencia de lo, re, de, de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario en, en, en la pantalla e, e, interesaba como os comentaba, los artistas en los años 90 y quizá una de las obras pioneras en este sentido fue una, una obra muy sencilla y una Apropiación que también podría ser estudiada en otros ámbitos fue la, la obra de Buk Kosik, eh, Documenta Dome. Buk Kosik eh, definía a los net artistas como los hijos ideales de Duchamp, justamente por esa posibilidad constante que, que teníamos de apropiarnos y recontextualizar y resignificar aquello que, eh, que estaba en, en, en Internet. Él lo hizo con la, con la página web de la documenta de Kassel del 97 y, eh, y la copió exactamente y la, la publicó en otro lugar, eh, lo cual nos hizo, no, 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 nos hizo llamar la atención hacia esto que los artistas siempre eh, nos pedían que llamáramos la atención, no quedarnos solamente en la centralidad, buscar la periferia o buscar el estrato que se esconde detrás. En este caso, para quienes eh, eh, trabajábamos sobre Internet, que de alguna manera también eh, programábamos, y conocíamos las lógicas de Internet, lo primero que hacíamos era buscar la URL y efectivamente la URL era la única que en aquel momento nos permitía hacer de mínimo contexto para saber, eh, 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 para saber qué es lo que estábamos viendo, si lo que estábamos viendo era la página oficial de la, de la documenta o la página exactamente igual a la oficial que había, de la que se había apropiado eh, en BookCosic. Eh, también en el contexto de, de, eh, del marco identitario de los cuerpos mediados por pantallas, lo, las artistas y los artistas en, lo, en las eh, tres últimas décadas eh, han, eh, eh, han eh, reflexionado sobre cómo eh, la pantalla eh, nos permitiría una, eh, una humanidad distinta en tanto una construcción identitaria distinta, si tenemos en cuenta que el cuerpo quedaría aplazado y que, por tanto, lo que nos viene dado a través de la pantalla puede ser eh, eh, modificado. Eh, parecía que los estereotipos y el peso que habían tenido esa opresión simbólica de los clásicos imaginarios eh, cambiaría y esta era un poco la, la, la idea que predominaba en, en el contexto de los años 90, especialmente en las lecturas que se preguntaban por la potencia para la creación subjetiva e identitaria, entendiendo aquí por subjetividad esa idea que... Que, que, que Celia Moró, citando a, a Sartre eh, decía de, subjetividad, eh, de identidad como aquello que los demás hacen con nosotros respecto a subjetividad, como aquello que nosotros hacemos eh, con lo que los demás hacen con nosotros. En ese juego identitario subjetivo nacieron multitud de obras que, eh, multitud de obras que trabajaban con... con eh, que especulaban. Con una liberación de los estereotipos del cuerpo y con, una, con identidades que en aquel momento, muy influenciadas por las teorías Tibor de Donna Haraway, llegaban a hablar de eh, relaciones, eh, relaciones post-cuerpo. Eh, eh, formas de experimentación en aquel momento que también experimentaban con una idea del pliegue que me parece interesante, el pliegue como agua o el pliegue como aire. Esta es una idea apropiada del de Deleuze cuando habla de Espinosa y habla de, de esos pliegues de aire que, que son capaces de crear vestido pero también de crear disfraz y por tanto de hacernos otros, ¿no? a diferencia de esos otros pliegues de agua que se pegan y se... se, se, me, se, se se, se, se pegan a la piel y son capaces de mostrar la desnudez de una manera incluso más evidente que la propia desnudez. Eh, con este juego de, de pliegues eh, practicaron y experimentaron multitud de artistas, pero especialmente eh, 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 liberándose, no tanto construyendo identidades eh, que les permitieran ser otros, sino liberándose de las identidades sociales que tenían cuando no estaban conectados a Internet. Quizá el hecho de que en los no predominaran los, los interfaces visuales, hizo que la mayoría de, de identidades con las que se experimentaban en aquellos años fueran textuales y que los estereotipos, por tanto, no fueran tan eh, evidentes como lo, los que hemos visto posteriormente. Eh, digamos, podremos hacer una diferenciación haciendo una revisión, una revisión más diacrónica respecto a, a lo que aconteció en los años 90 y lo que aconteció después del año 2000-2002. En torno al año 2002, un, un buen amigo Javier Echeverría siempre cifra en, 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 o, o ubica en este momento ese punto de inflexión en el que Algunos sentimos que perdimos la oportunidad de crear verdadero espacio público en internet, pues ah, eh, esa territorialización normalizada de internet por parte de los agentes económicos, las empresas, las industrias que empezaron a normalizar que el punto com era lo habitual y que espacios que después hemos llamado de redes sociales y hemos interiorizado como espacios públicos hemos olvidado que no lo son, que no son espacios públicos, que son eh, espejismo de espacio público. pero que realmente se sostienen en, en, en empresas con, 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 todo lo que, con todo lo que ello conlleva. Pues justamente también en este punto de inflexión empezó a cambiar también la forma, de, eh, de, la forma en la que los artistas eh, hacían crítica de, eh, de las potencias de Internet para, eh, para esa eh, emancipación o ese... Ese esbozo de mundo más emancipado a través de las pantallas. En los años 90 predominaban lecturas deconstructivas respecto a esas identidades más marcadas por estereotipos, a esas identidades opresivas que, eh, desde el feminismo, desde el enfoque queer, habían eh, re, re, había resultado especialmente estimulantes este, este, este contexto. Predominaban, por tanto, eh, proyectos en los que se experimentaba con identidad fragmentadas, con identidades eh, deconstruidas, con identidades cargadas de, de lecturas paródicas, irónicas, donde se planteaban eh, esto que planteaba Rossi Braidotti, y, eh, Marlen Barr y, y Donna Haraway, la, la potencia de las nuevas fabulaciones y de las nuevas figuras de dicción creando fantasías, creando figuraciones eh, en las que se experimentaban con, eh, con, eh, tanto a nivel visual, especialmente en metaversos, en metaversos que fueron… Eh, pioneros respecto al posterior Second Life y, 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 y pioneros respecto a la actual eh, meta, y se experimentaban con las contradicciones, los dilemas, los conflictos, muchos de ellos éticos, eh, que se generarían de un mundo donde eh, ese cuerpo queda aplazado, pero donde eh, podemos relacionarnos eh, no solamente con, con, con imágenes nuestras modificadas, sino con eh, avatares eh, eh, que, representan, eh, 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 que, que pudiendo representar eh, fabulaciones muy imaginativas, curiosamente tendían a representar Incluso a amplificar los estereotipos que veíamos fuera de, fuera de Internet. Eh, fijaros que frente a esa lectura deconstructiva, más experimental de, del sujeto eh, de los años 90, lo que nos encontramos cuando empieza a asentarse esa territorialización de Internet por parte de las empresas es una revalorización del yo real, en el sentido de revalorización del yo al que se le pide imágenes y vídeos, fotografías y vídeos de realidad. El sujeto es constantemente torpedeado y pidiendo que comparta, que comparta comparte que cree comunidad a partir de fotos donde quede claro quién es y donde la, digamos que, la, que la, eh, eh, donde sea más fácilmente controlable donde, se, donde sea también más fácilmente archivable a, ni, a nivel biográfico y donde eh, eh, la visualidad adquiere un, un, un componente un componente eh, central eh, eh, el sujeto acreditado por imágenes de realidad eh, eh, nos, per, nos permitía, en este, en este caso, eh, eh, bueno, eh, trabajos podemos ver trabajos como, como este, quizá fue uno de los más llamativos, de, de Face to Facebook de, eh, Paolo, Cirio, de, de Paolo y Alessandro eh, Ludovico. Eh, formaba parte de una trilogía de crítica y de hackeado de, del monopolio en el que hicieron una serie de intervenciones eh, con Google, Amazon y en este caso con Facebook. Para este proyecto en concreto robaron un millón de perfiles de Facebook y crearon con ellos... Un sitio web de búsquedas de pareja en el cual los perfiles se clasificaban según el aspecto de las fotos de perfil, ordenadas con la ayuda de un programa de inteligencia artificial que reconocía rasgos faciales. Nuevamente, el proyecto constituyó una llamada de atención hacia la debilidad de los sistemas de las grandes empresas de la red y tuvo que ser retirado por amenazas, eh, por amenazas legales. Pero fue bien interesante cómo esa, eh, esa manera en la que se compartía de forma pública los perfiles y que por tanto cualquier persona podía hacer uso de, de esos perfiles haciendo incluso también una cita al origen de facebook en tanto facebook también nació de una apropiación de una apropiación de los perfiles de las fotografías de las amigas de las compañeras de universidad en esa primera red que después generó facebook pues en este caso hay una apropiación pero una apropiación para un uso eh, del que por supuesto los usuarios no tenían ningún conocimiento no un ús en el que se les eh, se da un paso más y se les propone crear comunidad eh, a partir de eh, afinidades Eh, presupuestas por, o, o afinidades leídas por, por una inteligencia artificial en las que se estimaba cierta afinidad partiendo de la lectura de los rasgos faciales de esos, de esos perfiles robados. Eh, una lectura que, os, que, que me parece interesante, que quiero compartir de, en, este, en este primer eh, aspecto, los demás eh, los trataré de una manera más. Eh, eh, más resumida, es la siguiente. Fijaros cómo en, en, estos tres, en estas tres décadas hay, hay una idea que, que parece haberse asentado. En los 90 luchábamos contra los, esos estereotipos y ahora no solamente eh, seguimos teniéndonos, sino que... Pareciera que están eh, amplificados, si no, y es uno de los, de los eh, temas que estamos investigando en un proyecto I+.D. sobre la representación y género en redes sociales y en medios como Instagram, como Twitch y como YouTube, en los que, curiosamente, las formas de presentación y de representación tienen una eh, curiosa lectura de género. Le, si hablamos de, de espacios como Twitch y YouTube, eh, son espacios de vídeo en directo en los que el sujeto se presenta sujeto eh, en la antropología es, es muy interesante recordar cómo en la antropología se hablaba de, de, la, de la diferencia entre los espacios de representación eh, eh, que, que normalmente tienden al canon eh, en, la, en distintas culturas a, a canon y a estereotipo y a, y a sentar ideales de belleza frente a los espacios de presentación en directo Podemos pensar ferias, circos, en los que el cuerpo se, ex, se, se presenta y, y en antropología se, se suele hablar de como los cuerpos perfectos han tendido a la representación y los cuerpos abyectos, imperfectos, antes, eh, desde esa desde lectura eh, antropológica, ante, eh, han sido orientados a la exhibición y a la presentación directa. La analogía no es exacta, pero os la comparto para que generéis vuestras propias conclusiones, porque en ese espacio de la presentación no hay una presión de la imagen como los hay en los espacios de la representación. Y los espacios de la representación en Internet, curiosamente, eh, espacios como, ante todo, Instagram, es, son muy feminizados. Es decir, son espacios dominados, eh, especialmente por, por influencias mujeres, donde, eh, donde eh, se se, eh, se estetiza y se orienta, se refuerza esa idea de la representación y la estetización del cuerpo. Frente a esos espacios de la presentación que... donde el cuerpo parece quedar en un segundo lugar, en tanto que lo que predomina en este caso no es ya lo abyecto en el sentido del cuerpo abyecto, sino no, lo que predomina es el discurso. La apropiación del discurso en, en las redes está especialmente en esos espacios de la presentación y de la palabra. Y curiosamente también encontramos aquí dos espacios curiosamente polarizados. La polarización de la impostura, eh, de la pose de, eh, que, que, que podemos ver en, los, en, en las Redes fotográficas ya más orientadas al, al, a la fotografía, al vídeo, pero fotografía y vídeo cargados de, de, de filtros que nos permiten cambiarnos y, y posar, caer en esa impostura, y por otro lado, esa, esa polarización de. Eh, del discurso llevado ao extremo en ambos casos, eh me refiero ao extremo de buscar audiencia, en ambos casos buscando números altos, buscando eh, eh audiencias, audiencias altas. Eh, es curioso cómo en el, en el caso de la, de la imagen, eh, en los últimos tiempos más del de 90% de los vídeos falsos, hiperrealistas, creados con inteligencia artificial, eh, los encontramos justamente como pornografía no consentida que se utiliza como arma de violencia machista, eh, en, especialmente en el caso de, eh, de, de, de las mujeres. Es decir, hemos pasado de esa eh, utilización del filtro eh, que normalmente parte del uno mismo a esa… Eh, utilización del filtro eh, por parte de otros en los que se crean, se manipulan escenas, vídeos y fotografías eh, a través de, de esos espacios de inteligencia artificial. Pero es interesante aquí pensar también eh, en, en, en esa evolución y la podemos ver en los últimos 20 años si nos hacemos la pregunta quién crea significado, quién crea mirada cuando hablamos de, de las imágenes que circulan libremente en, en Internet y que fácilmente... Eh, son imágenes apropiables y son imágenes eh, fácilmente descontextualizables. Eh, quizá uno de los ejemplos más conocidos es esta fotografía que veis, una fotografía que circuló desde el año 2014 por varias redes sociales y que motivó no pocos artículos que hablaban de una niña de Gaza que ante el ataque, eh, que, que ante un ataque en Israel. Eh, 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 protegía, que protegía la, lo, los ojos de, de, de la muñeca para, para que no sufriera ante ante el dolor de la ante el dolor de la guerra eh, al, al, a los meses eh, el autor de la fotografía eh, desveló que no era una niña de gaza sino que era una niña eh, turca y, y, y lo, lo, lo curioso no era tanto la ubicación de la foto o la descontextualización de la foto algo muy habitual en internet sino lo que me parece curioso es la, la lectura que podemos extraer de de la mirada y, y, y del ejemplo de esta niña. Esta niña que parece que tapa los ojos para que no sufra la muñeca por el dolor ante lo que hay fuera y sin embargo está tapando los ojos en la muñeca para que no sufra la muñeca, porque tiene los ojos desviados y no quiere que el fotógrafo pueda reírse o burlarse de ella por tener los ojos desviados. Es, es, un, es un ejemplo que a, a mí siempre me, me trae a la mente aquella, aquella eh, eh, reflexión de Virginia Gina cuando habla de no solo las guerras, los asesinatos, lo que nos envejece, y nos mata, sino la manera en la que los demás nos miran y sonríen cuando suben las escaleras del autobús. Esta, esta idea del, del cómo nos miran eh, es una idea importante cuando hablamos de las redes. En tanto, en las redes el sujeto se convierte en producto, el sujeto es exhibido y el sujeto eh, siente estar bajo ese escrutinio público, siente estar bajo ese daño posible. Ahora, sin embargo, sin embargo, hemos pasado no solamente de, del desdibujamiento del contexto, del no saber de dónde nace, sale esta imagen, aunque ya tenemos buscadores que también nos ubican y, y tenemos esa inteligencia artificial que nos permite identificar y hacer un seguimiento a las imágenes, pero el problema ya no es tanto o ya no es solo el contexto, sino que también el problema es el objeto. El objeto pasa a estar también ya eh, desdibujado. Eh, ¿Cuántos memes, cuántos deepfake eh, podéis encontrar, podemos encontrar hoy en día en Internet, que nos generan esa duda respecto a lo que estamos viendo? Más allá de las lecturas que podamos generar en torno a la posverdad en la información, ahora ya también en, en relación a, a ese elemento que utilizábamos casi como eh, acreditación de la información que es la imagen la imagen ya no es garantía nunca lo, lo fue del todo pero sí que teníamos determinados determinados contextos y herramientas para poder identificarla esto lo, lo, lo que supone es un escenario que nos obliga a un nuevo a a, a, una nue a unas nuevas a, a unas nuevas reglas y a unas nuevas formas de enfrentarnos a la imagen y de enfrentarnos al mundo online desde esa visión donde el extrañamiento artístico y donde el zarandeo, la autoconciencia filosófica sean importantes. Paso ya de una manera más breve a las dos últimas ideas que os quería compartir. Una tiene que ver con la erosión de las esferas pública y privada y con cómo... Internet ehm Eh, ha permitido esa confluencia que tiene multitud de lecturas positivas y también no pocas eh, aristas eh, con las que podemos ser eh, más críticos. Eh, decía, el, eh, decía Humberto Eco en una de sus últimas entrevistas que actualmente, a medida que tantos luchamos por la manera de definirnos en el mundo moderno, existe una amenaza mayor que la pérdida de privacidad. Él hablaba de la pérdida de visibilidad en nuestra sociedad hiperconectada. A muchos de nosotros solo queremos que nos vean. Esta idea de ECO me parece interesante para eh, eh, ilustrar esta erosión de esferas pública y privada, porque curiosamente lo que eh, a nivel antropológico ha caracterizado la mayoría de las culturas es la protección de la intimidad. En esta cultura digital, sin embargo, no solo no se protege, sino que buscamos exhibirla. Ese buscamos, quizá haya que entrecomillarlo, porque habría que diferenciar cuando esas fuerzas son fuerzas inducidas por el contexto por el contexto um, tecnocapitalista y por el contexto en red que eh, que, con, que normalizan que si no estás en internet no existes en, eh, y sobre todo para los contextos en los que se socializan especialmente a través a través de, de internet esa conversión o esa normalización eh, de, de considerar que el yo eh, no solamente es usuario es producto, sino que es producto. Eh, eh, ha sido también tratada por, por, por numerosas artistas que, que han trabajado en los últimos años. Esta imagen que estáis viendo es de un proyecto de Mary Flanagan que se llama Collection y bueno, hay dos obras, Collection y Domestic, que trata justamente sobre esa erosión de esferas pública y privada, eh, en este caso ah, creando aplicaciones para eh, hacer visibles todas aquellas cookies y todos aquellos archivos que normalmente no son visibles en, en nuestro ordenador, pero que con determinadas aplicaciones pueden hacerse visibles, y en otro caso creando un videojuego en el que se apropia de los clásicos videojuegos de guerra para eh, crear una escenificación de una intimidad, eh, de, un, de un recorrido doméstico e íntimo por la vida de, de una persona, pero a, a, a partir de la escenografía propia de un videojuego de guerra. Eh, otros ejemplos en, en esta línea de propuestas artísticas que, que también eh, visibilizan lo que no se ve y visibilizan lo íntimo eh, sería el de Schreder, de Mark Napier, que trabaja con un tema muy contemporáneo que nos interesa mucho hoy en día, el que tiene que ver con la naturaleza, con lo material, con la basura, con la, el calentamiento del planeta. Él, él, él planteaba eh, qué hacemos con... No solamente se planteaba la pregunta por la basura que genera eh, eh, la cultura digital, por la energía que genera eh, la cultura digital, cuando pensamos que podemos archivar miles de fotos porque. Apenas eh, eh, lleva espacio cuando es increíble la cantidad de la, la, la energía que llega a consumir. Lo que él planteaba es crear, con, eh, visibilizar esa basura eh, y reciclar las páginas web para crear eh, nuevos proyectos que permitieran eh, eh, ver lo que ya eh, que era obsoleto o ha sido desfasado de otra manera y generar reflexión sobre esa idea de la basura en Internet o proyectos como Sepuco para suicidio virtual un proyecto un proyecto que, que que invertía la idea de influencia, si la influencia normalmente en las redes sociales nos está construida en base a cuanto más amigos y amigas tengas, más contactos, mejor, pues en este caso a cuantos más amigos y amigas convenzas eh, para, para que dejen esas redes sociales mejor. ¿no? Era la, la influencia negativa la que se medía y se medía de una manera ritualizada, haciendo alusión al clásico suicidio japonés, seppuku, eh, pues se... se, se bueno, lo que veis aquí es un mapa de los lugares donde había habido más suicidios virtuales y lo que ofrecía la página era un, un memorial donde podías despedirte de tus redes sociales, podías elegir tus últimas palabras, tu epitafio y, y que, que fuera eso lo que encontraran las personas que accedían a tu, a tu red social. En esta línea también... en en relación a, a esa erosión de espacios públicos y privados, esta idea de Paula Sibilia, en la que habla de que en lugar de precisar técnicas de introspección para mirar hacia adentro de uno mismo, lo que hoy se promueve en Internet no son, tanto, son, son prácticas opuestas, prácticas que animan a mostrarnos hacia afuera. Es decir, hay un incentivo a esa eh, publicación eh, normalizada de, de lo íntimo. La, la contralectura que os quería compartir tiene que ver con con el feminismo y saldrá en el último ejemplo también que voy a proponer, porque eh, os he incluido estas flechas porque me parece importante identificar de dónde vienen esas fuerzas. Cuando esas fuerzas vienen de una lo que podemos llamar una cierta opresión simbólica de normalizar que si todos lo hacen lo tenemos que hacer y que en las redes te estamos como eh, empujados a publicar lo íntimo, encontramos también ejemplos como el acontecido con, con MeToo, Ni Una Menos, con movimientos globales mediados a través de las redes en las que las fuerzas no han sido externas, sino que han sido fuerzas internas las que han animado a personas. Que sentían una. que querían compartir una intimidad que, siendo opresiva, eh, querían que fuera eh, conocida. Esa intimidad compartida que se comparte primero con con personas cercanas y que de pronto se contagia genera una suerte de eh, contagio colectivo, una suerte de, 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 de colectividad eh, pública para, para, para hacerlo, para, para convertirlo en algo, en algo político. Termino ya con la, con la última idea que os quiero compartir, eh, que, que tiene que ver eh, con las transformaciones. Eh, eh derivadas de esa intersección de espacios de producción, recepción y circulación que quizá para quienes Eh, nos dedicamos o, o observamos o utilizamos eh, el, el arte en, en nuestro trabajo reflexivo y filosófico nos parece nos parece muy interesante justamente por lo que os comentaba anteriormente porque los artistas han perdido ese privilegio de ser los creadores de imágenes ahora todas las personas creamos imágenes de distintas maneras pero justamente por esto los artistas tienen otros privilegios en ese eh, en ese en esa necesaria uh, generación de espacios y tiempos que permitan extrañamiento, distancia eh, 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 respecto a, a, eh, a esas imágenes producidas. Eh, os quería llamar la atención sobre eh, cómo, eh, 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 partiendo de una lectura positiva como es que de esa intersección de espacios, Todas las personas nos convertimos de pronto en productoras y por tanto eh, 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 dejamos de, de, de habitar un mundo en el que unos pocos hablan a muchos para muchos hablar a muchos. Lógicamente la, el ruido y las lecturas que, que extraemos también de esa saturación eh, son, son negativas o, o pueden también ser negativas y en ese contexto es donde han derivado las propuestas tanto artísticas como filosóficas. Quería distinguir, por ser las que más he trabajado en mi obra, aceleración y exceso como dos de las categorías que han operado como categorías precarias en esa territorialización eh, tecnocapitalista de, de, de Internet. Por una parte, eh, eh, el, el exceso eh, eh, convertido en, en una forma de censura, ¿no? una censura eh, o una ceguera por exceso cuando eh, ante esa saturación que nos encontramos en Internet nos vemos obligados a, a delegar en aquellos que, que nos facilitan los instrumentos para eh, seleccionar, para filtrar y justamente aquellos que nos los facilitan no son eh, no son las instituciones públicas, sino que son de manera mayoritaria los esos eh, espacios, esas empresas privadas disfrazadas de espacio de espacio público. Eh, la, la forma en la, que, en la que aceleración y exceso han contribuido a generar el contexto digital que tenemos hoy en día tiene mucho que ver con el asentamiento de... Formas de valor apoyadas en lo escópico, formas de valor apoyadas en lo visto, en tanto que lo visto se ha convertido en el gran valor, en tanto que los ojos se han convertido en la nueva moneda. Cuantos más ojos, cuanto más seguidores, más valor. Eh, eh, poniendo énfasis, por tanto, en la acumulación, en valores, en, en valores eh, cuantitativos, en lógicas aditivas frente a esas lógicas narrativas. Que son las que predominan en la filosofía y en el arte, esas lógicas narrativas que sí que dan lugar a la sombra, al conflicto, a la contradicción, frente a esa luminosidad del exceso y de los números, de las lógicas aditivas que caracterizan el contexto, el contexto eh, tecnocapitalista, en, en, especialmente en las redes sociales. Os quería da, eh, hacer referencia para hilar con, con los últimos trabajos eh, que he realizado. Eh, donde la cultura digital es una digamos es un es un, teló, es un escenario, es un es un fondo, pero donde estas reflexiones en torno a las transformaciones que internet ha provocado está provocando en el mundo contemporáneo, en la época presente y las eh, que eh, dibuja para el futuro cercano. Eh, nos hablan también de la aceleración y el exceso como categorías precarias en relación a las formas en las que en las que trabajamos, en las formas en las que en las que Hoy eh, el mercado que, que sostiene eh, el, ese tecnocapitalismo eh, apuesta por una productividad competitiva y acelerada, donde exceso, caducidad y cantidad como, como, como parte de esas eh, categorías son, eh, son, son las, las cotidianas. Y en tanto el valor del trabajo eh, se, eh, es fácil poner el valor del trabajo más en el hacer mucho y en el resoplar. Por fin he terminado que eh, en, el, eh, en el sentido de lo que se hace, ¿no? Y eh, en, en esta línea mi trabajo ha estado más orientado, ya no en sí al, eh, a la obra creativa, sino que habiendo advertido cómo en los últimos, en la última década, pero diría que de manera especial los últimos seis siete años, el trabajo creativo en torno a las redes también se ha orientado. a la reflexión que los artistas hacen sobre sus propias condiciones de trabajo. Bajo esta idea que Ito Steyer, la filósofa Ito Steyer, eh, refleja mejor que, 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 nadie, yo creo, cuando habla de mira cómo lo hace y no lo que presenta. Observar las condiciones de, eh, del trabajo creativo en, en, en este escenario es algo que, que a mí me ha interesado y que tiene que ver con este último capítulo, que, con este último nodo sobre el que os quería hacer algunas reflexiones. Eh, se normaliza una humanidad atendida por máquinas o por precarios que operan como máquinas, eh, que favorece estandarizar, encajar en casillas, homogeneizar un contexto donde se favorecen esos bucles invisibles que son a los que aluden a las formas de opresión simbólica. Las formas de opresión simbólica aluden a la sentencia de repetir eh, eh, que del pobre nazca un pobre, eh, que, de, de, eh, que repitamos digamos, aquellos linajes que nos sentencian a ser... Eh, iguales que los contextos eh, de los que venimos, es decir, que favorezcan en gran medida formas de, formas de desigualdad. Esos bucles invisibles, que, que tienen una referencia clara también en los bucles de retroalimentación perniciosa de los que habla la científica de datos Neil ponen eh, el acento en tres eh, elementos que no voy a detallar en profundidad, pero que sí quiero citar porque me parecen importantes. Cacioneil llama la atención sobre la importancia que tiene la escala de esos bucles de retroalimentación perniciosa derivados de la, la, las lógicas algorítmicas sobre las que se construye la cultura digital, la escala, la homogeneidad. La, la necesidad de homogeneizar para operacionalizar y, por tanto, encasillar de una manera más fácil, y, um, y la opacidad. La opacidad eh, que, que dificulta esa transparencia que la ciudadanía necesita y que los, sobre la que los artistas en gran medida trabajan. Eh, una de las ideas que, que Cacio Nel reitera es cómo los privilegiados cada vez más eh, son leídos por personas, personas empáticas, mientras que hoy en día y cada vez más en el futuro las masas serán leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias. Yo añadiría máquinas bajo fuerzas monetarias o humanos que eh, actúan, humanos precarios que trabajan como máquinas. Eh, como no me quiero extender, termino ya con esta, con esta idea, eh, porque en, este, en esta lógica que... Eh, en, en, en esta lógica de crítica al, al tecnocapitalismo como, como base de la cultura digital contemporánea y esa humanidad leída por las máquinas y ese recorrido que, que he querido hacer a través de los nodos más que más han interesado a tanto artistas como a, a pensadores que, que trabajan sobre internet eh, me ha parecido especialmente Interesante, incluso cargado de esperanza, eh, una analogía que, que, que es fácil extraer cuando observamos, eh, eh, cuando comparamos tecnocapitalismo y patriarcado a partir de, eh, de esas formas que hoy caracterizan, eh, que caracterizan el, 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 la vida en las redes y el trabajo en las redes. Eh, os he hablado de precariedad, de categorías que favorecen la precariedad, pero también una precariedad que deriva a formas de autoexplotación. Precariedad y autoexplotación son dos conceptos que quienes conozcáis algo de mis trabajos están muy presentes en mis trabajos y que nos permiten otro acceso a la práctica artística del lado de quien produce arte o quien produce cultura o quien trabaja también en ese contexto intelectual y académico del trabajo, eh, del trabajo inmaterial. Eh, para Marta Rosler, eh, el modo artístico, curiosamente, tiene una gran similitud con el modo económico, eh, perdón, con el modo económico digital, con el modo económico que, que predomina en el contexto digital y que y que será el, el digamos, el, el que y comenta ella, el que prevalezca en los próximos años. Esa analogía que ella establece eh, plantea un paralelismo entre las eh, vidas-trabajo de los artistas, en tanto que los artistas no pueden dejar de serlo cuando comen o cuando, o cuando duermen, se es artista todo el tiempo, una analogía que ella establece con, o que, que, que podría relacionarse con, la, con las formas de autoexplotación cuando entendemos que la autoexplotación vidas y trabajos se funden y, uh, uh, y forman parte de, 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 de una forma de ser y hacer más líquida, más fluida. Hay otra, pues, otra cuestión en común cuando hablamos del yo-producto, el yo-producto, el yo-firma yo como artista, pero el yo-producto también como característica de esa economía en las redes. Y, por último, también la legitimación del capital simbólico, en tanto que el capital simbólico sigue, eh, lamentablemente, eh, legitimándose como suficiente para el trabajo artístico en muchos casos, y el capital simbólico es también, a través de esa de la visibilización como pago, eh, parte de, 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 del que, del que eh, sigue manteniendo la economía digital. Os, os adelanto esto para, para, porque esa analogía tiene digamos es como una línea reflexiva posible frente a esta otra que creo que, que sí que, que puede llevarnos a una cierta esperanza en relación a a, 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 si comparamos tecnocapitalismo y patriarcado, también podemos comparar eh, trabajo creativo, trabajo intelectual, trabajo filosófico y feminismo ¿no? eh, en relación a lo que hemos aprendido y a lo que hemos logrado. Com comienzo con esa analogía. En primer lugar, hacer a los sujetos oprimidos re responsables de su propia subordinación. Si tuviéramos que, que, que hacer... De las muchas definiciones que nos permite el patriarcado, el patriarcado se ha caracterizado por convertir a las mujeres en, 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 en agentes responsables de su propia subordinación, en, en darles tareas que las retroalimentaban en ese sistema y que las hacían mantenedoras de un sistema que reproducía el sistema. ¿no? Eh, algo similar también a lo que acontece en la autoexplotación en el tecnocapitalismo digital cuando se proyecta sobre los trabajadores la responsabilidad de, de, de o sea, ser responsables de su propia explotación y de su propia saturación y, por tanto, de, de su cierta neutralización política. Una segunda eh, analogía o, eh, tendría que ver con cómo en el, en el patriarcado se ha alimentado la enemistad entre mujeres. La, eh, la enemistad que permitía que que permitía que, eh, eh, que, que las mujeres eh, no hablaran de en, en las ficciones que podéis ver anteriores a, a, a los nuevos imaginarios que están naciendo. Es difícil ver eh, en las películas a mujeres que hablan de algo que no sea su pareja o su padre. ¿no? Siempre los temas de conversación son temas afectivos vinculados con la familia o con, o, con, o con el amor. Palabras como chisme, que en antropología se han estudiado mucho desde el punto de vista del feminismo, se atribuyen también... A esa visión peyorativa de mujeres que están hablando en la calle. Esas visiones negativas de, eh, de las mujeres mejor que no sean amigas. Patriarcado se ha ocupado de esa enemistad entre las mujeres frente a la sororidad feminista y frente a la alianza de personas feministas. Como, digamos, punto de, de, de relación, hoy en día, cuando hablamos de, de tecnocapitalismo y de autoexplotación, hablamos de rivalidad entre trabajadores, de, de pasar de aquellos que eran compañeros que pasan a verse como, verse como competidores y rivales en contextos sumamente competitivos como los del de tecnocapitalismo digital. El aislamiento en la esfera doméstica en el caso del patriarcado, el individualismo productivo en los cuartos conectados, la legitimación del capital afectivo como pago en el caso del patriarcado, la legitimación del capital simbólico como pago suficiente en el caso de los trabajadores intelectuales y creativos, el desdibujamiento de los tiempos productivos, allí donde no está claro eh, 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 la entidad de ese tiempo. Y, ah, y por último, también el, el, eh, el, esa, esa precarización de, de los humanos, ah, eh, eh, tanto en, en, en el caso de los trabajos domésticos como en el caso de, los, eh, de, de la autoexplotación vinculada con la precariedad, como engranajes de la, como engranajes de la máquina. La... Quiero terminar y, y para mí terminar es muy difícil y espero, espero, no, <laughs> espero no caer en un bucle porque eh, una se entusiasma queriendo compartir muchas cosas y, y me había propuesto uh, terminar compartiendo una eh, vivencia que hemos recogido en un trabajo que estamos desarrollando desde hace varios meses con, el, con un trabajo sobre precariedad y salud mental en el que yo he estado recopilando historias de vida especialmente de personas que, que, traba, que trabajan en el mundo cultural, eh, académico, intelectual. Y dentro de las muchas historias que he encontrado de, de personas vinculadas con la autoexplotación, con problemas relacionados con la ansiedad, con la salud mental, etcétera. He encontrado la historia de una mujer ya jubilada que, que tenía esos mismos problemas en el contexto cultural, que tenía también problemas de, 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 de depresión, de, de ansiedad, etcétera, Pero justamente eh, ha sido la cultura, la que ella comentaba en su historia de vida, la que le ha salvado. Los clubes de lectura. Eh, los encuentros, las reuniones con, con mujeres, con, con, con maestras con las que, con, con, con las que ellas, ella también eh, se, se relacionaba, eh, encuentros, con, eh, en los que, eh, encuentros en los que esta idea de, de que la cultura eh, eh, puede hacer de costura comunitaria, eh, nos puede dar un ejemplo de cómo la cultura justamente... En estos tiempos, en esta época en la que estamos hablando, que puede ser quizá uno de los sectores más afectados por esos trabajos que se tambalean por la inteligencia artificial, que son justamente los trabajos que tienen que ver con la documentación, con la investigación, con el manejo de, 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 de datos y con la creación, ilustradores, traductores, etc. Justamente es, en, en ese momento de mayor vulnerabilidad... Eh, resulta curioso y resulta valioso que sea también la cultura la que pueda hacer justamente de contrapeso, eh, de contrapeso crítico. Y en esa cultura incluyo no solamente a artistas y agentes culturales, sino también a pensadores e, intele e intelectuales. Y creo que puede ser eh, ese contrapeso crítico. Justamente porque sabemos usar muy bien esto que aparece en esta última imagen, eh, que veis es un rompecabezas, un rompecabezas, para que funcione necesita algo tan esencial como una casilla vacía. La casilla vacía que ha sido tan tan teorizada por, por tantos filósofos y filósofas eh, busca aquí ser también una metáfora del párpado, porque quiero terminar con un elogio del párpado. Con el elogio del párpado en, tar, en tanto eh, todo esto de lo que os he, os he hablado habla de cómo la las máquinas llenan prácticamente la totalidad de nuestros tiempos de vida y cómo esa necesidad de párpado, de sombra, de desconexión, de conflicto, de, de imaginación, de pensamiento, son justamente los que nos dan esa alteridad y ese eh, contrapoder respecto a esa eh, cultura que, eh, que tenemos y que se avecina. Muchas gracias por vuestra paciencia y por escuchar. Y disculpada haberme excedida un poquito. Comezamos o debate, entón. Está o micro alí. É importante que fale con micro. Buenas tardes. Muchas gracias, Remedio, por tu claridad conceptual de dibujarnos un mundo. Perdón, Perdón. ¿dónde está? Bueno, hola. Soy, hola Remedio. Sí, gracias es por, por ubicar. Gracias, gracias. Soy Amando, soy pintor. Y bueno, muchas gracias por la claridad conceptual de todo lo que nos has contado. Me vino a la memoria, escuchándote muy atentamente, lo que nos contaba el lunes el profesor Francisco Jarauta, que por ejemplo creo que era recordar que la Nigeria, un país africano, dentro de poco tendrá más habitantes que Europa. Todo lo que nos has contado cuenta también aquella población que no forma Occidente porque he identificado me he identificado pero como occidental y eché en falta quizá fuentes que seguramente contemplas o no contemplas todas estas personas que estamos afectados por internet a nivel humanidad. Gracias. Gracias. Contestamos una... Sí. Ah, pues te agradezco muchísimo porque efectivamente... Eh... A mí me ha pasado eh, en los últimos años que a raíz de una importante merma visual y auditiva he dejado de, de viajar. Y, y antes viajaba muchísimo a, a muchos países latinoamericanos y ahora sigo muy vinculada con ellos pero a través también de a través de la de la, de la pantalla en mis fuentes en mis trabajos de investigación sí están eh, muy presentes porque en eh, los grupos de investigación con los que yo trabajo eh, hay hay especialmente grupos de académicas y activistas eh, eh, feministas latinoamericanas eh, pero ciertamente creo que me parece muy interesante tu, tu, eh, tu reflexión porque pareciera que lo que estamos contando afecta eh, a, a determinada parte del mundo y aunque efectivamente mis ejemplos refuerzan una imagen más etnocentrista y en ese sentido os pido disculpas por no haber utilizado una mayor variedad de, de, de imágenes <coughs> y de ejemplos. Pero, pero sí que es una cuestión que, que nos atañe a, a nivel global. De hecho, eh, cuando hablábamos de tecnología, hasta hace poco, parecía que, que la tecnología, eh, en relación a, eh, a la desigualdad y en relación también a la pobreza, eh, servía para identificar quiénes tenían o no acceso a la tecnología y, por tanto, quiénes podían considerar que estos problemas, por supuesto, no les afectaban y eran otros problemas. Pero ha pasado en los últimos años que justamente eh, las familias eh, con menos recursos, incluso en los países que podemos considerar... Que, que, cuyos, cuyas problemáticas uh, eh, son, son, son bélicas, humanas, a nivel de conflictos son, son mayores, digamos que la tecnología se ha convertido en esa transversalidad que lo atraviesa todo y hay ejemplos muy concretos como, por como algunos que se han hecho en, en Centroamérica y en el norte de América, en la que se habla de cómo son las familias más pobres las que pasan más tiempo conectados. A internet y especialmente los, los, los niños y adolescentes pasan más tiempo conectados a internet. Es decir, si hace 10-15 años hablábamos de que las familias más pobres a nivel global no tenían acceso a tecnología y acceso a internet, ahora la, la, la pobreza y la desigualdad en relación a la pobreza nos habla de que la tecnología es un, eh, eh, es un elemento que está, que está muy presente y que nos habla de esas nuevas formas de adicción, de control y esas nuevas formas de desigualdad que están por venir donde la tecnología y los algoritmos eh, atraviesan la, atraviesan la, la humanidad. El, la obra de Cacionil, en ese sentido, que, que, que estudia muchos casos concretos de desigualdad eh, relacionados con cómo los algoritmos pueden, eh, eh, pueden si no son eh, intervenidos, pueden... Eh, ampliar las formas de desigualdad que, ha, que, que ahora tenemos es, eh, es, algo, es algo yo creo que, eh, que bien llamativo. Y, y, la, y, y termino con, con, con otra reflexión. Eh, el, eh, el hecho de que eh, pensemos en, en que en, en, en los ideólogos en, en, en dónde está el poder, dónde están las salas de, de mandos, las salas de máquinas del poder tecnológico y sigamos pensando en Occidente como ese lugar de mando de poder, eh, de, de poder tecnológico aunque empieza a haber o, 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 otros más pero pensamos eh, por ejemplo en el gran poder que sigue teniendo Silicon Valley y es, y es curioso como en Silicon Valley eh, los, los, a mí siempre me ha llamado la atención la homogeneidad en, en, en los perfiles, cuando veo que, que determinado tipo de poder se parecen en sus perfiles me hago preguntas y, y los perfiles de ese poder tecnológico eh, eh, son, son muy llamativos, no solamente porque son hombres blancos, algunos ya, nos, pero casi todos en su mayoría, hombres blancos, sino porque se, se ha incluido también la, 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 el elemento de la juventud, hombres blancos que siendo muy jóvenes han convertido su afición en trabajo y siendo muy jóvenes se están haciendo muy ricos. Digamos que ese, eh, ese talento unido también a ese a esa consideración de la riqueza como gran valor, eh, ha creado un, un grupo de poder que, que a mí me parece absolutamente inquietante. Inquietante más si cabe cuando observamos que las escuelas a donde llevan a sus hijos gran, muchos de esos eh, líderes tecnológicos son escuelas en las que prohíben tecnología. Son escuelas donde aquello que sí que tienen esas familias pobres, que es acceso constante a Internet y, eh, y, 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 y eh, créditos para, para poder tener eh, ordenadores o, o móviles o dispositivos que les permitan acceder a Internet, pero sin embargo esos, uh, esos niños sí que están siendo educados en algo que va, que, que va a tener cada vez más valor, que es... Eh, lo que tiene que ver con la creatividad material, lo que tiene que ver con el, la vuelta al trabajo empático, al trabajo presencial, colaborativo, al trabajo, a todos aquellos tra, eh, trabajos y a todas aquellas formas de construcción de mundo y, y de artefacto donde la materialidad vuelve a revalorizarse justamente por esa puesta en duda que nos genera también lo que viene mediado por pantallas, al menos en una fase eh, que, que, que auguramos sea, sea próxima. Pero, bueno, te, te comparto estas, estas ideas en relación a, a esta pregunta. No sé si va si, si por ahí tu reflexión, pero eh, eh, en principio son, son las vías que, que, que yo en principio sí más he, he indagado, pero asumo esas, esas ausencias y esas faltas y te, y te agradezco que, la, que las pongas también, que las hagas visibles. Hola, bueno, pues mmm, me ha encantado reencontrarte porque nos habíamos como encontrado en los años en 90 con toda esta ilusión del net art y de reflexión ¿no? de qué es lo que estaba pasando, el web, el web stalker y todas estas cosas que había como una búsqueda muy interesante, y como con mucha ilusión de a ver qué pasa detrás qué pasa detrás de la información, cómo ca cambia la información, cómo se maneja. Después ya nos llegó todo este como caos de la información. Y, y era un poco preguntarte, porque a partir de ahí, bueno, en aquella época yo por lo menos recuerdo hablar bastante acerca de la bulimia informativa, ¿no? que tragábamos, tragábamos, pero no éramos capaces de digerir tanta información. Entonces, eh, bueno, yo durante estos últimos años me he perdido un poco de todos estos temas y tú has tenido mucha oportunidad de reflexionar. Y quería preguntarte cómo ha ido eh, pues toda esa parte de, no sé, como, yo no sé cómo llamarle, como si la información se hubiera hecho líquida, como que podemos, no sé muy bien cómo. Representar toda esa búsqueda de contenido, ¿no? que de algún modo estaba ahí como con ilusión, ¿no? de ver hasta dónde llegamos, cómo llegamos. Y de repente yo lo vivo como una especie de aplastamiento, ¿no? de. No, no, las capacidades que tú decías de clasificar a, a través de homogeneizar las cosas y todo eso, como que no me produce mucha satisfacción o nutrición, ¿no? Entonces, en ese sentido, era mi pregunta. Te agradezco mucho y, y eh, se genera una cierta, eh, bueno, a mí genera una cierta ternura recuperar, <laughs> recuperar vivencias de quienes vivimos eh, los 90 con esa, eh, en ese momento en el que. La filosofía y el arte yo creo que se hermanaron de una manera increíble porque realmente casi todos los artistas trabajaban desde la teoría y trabajaban desde, desde el pensamiento <coughs> y también tenían esa inquietud de, de, de aprender. Ese lenguaje que, que de pronto pasó a hacerse invisible y opaco, y, pero pensábamos que ingenuos entonces en los 90, pensábamos que la programación sería algo eh, normalizado en las escuelas ¿no? y, y que, que muchas personas podrían. Bueno, ahora ChatGPT seguramente que nos podrá programar porque los programadores también están bajo el punto de mira de ser sustituidos por inteligencia artificial, curiosamente, pero eh, volviendo a esa reflexión que hacías eh, en relación a, a la deriva, de, de la información en un contexto que, efectivamente, también en relación a esa. Cualificación como líquido que, que en, los últimos, en las últimas décadas, eh, tanto Bauman como otros eh, filósofos han proyectado sobre realidades y sobre eh, subjetividades, eh, eh, ciertamente sí que ha habido una, una eh, evolución. Yo he intentado plasmar algunos de, de, de los giros en la charla. A mí me parece que, que claramente esa, eh, ese primer entusiasmo que nace de. Eh, de la democratización y desjerarquización que supone Internet, en tanto que cualquier voz puede, puede convivir con, la de, con voces que antes habían tenido ese privilegio de tener un canal comunicativo, ¿no? televisiones, medios de comunicación, que hacían que unos pocos hablaran a muchos y de pronto muchos hablamos a muchos y generamos, tú hablabas de esa bulimia informativa, de, de ese ruido, de, esa, de ese exceso que se anula, que satura y que, que se convierte en una forma de, en una forma de ceguera. Eh, los retos que, que, que en ese sentido ah, eh, hemos tenido, yo creo que han venido ah, eh, afrontados desde distintos, desde distintos lugares, desde los lugares, eh, por un lado, de, de los medios de comunicación, con grandísima responsabilidad por crear contextos de veracidad y por crear, por crear contextos de, de verdad. Y yo creo que, que, es, que lo han tenido y lo siguen teniendo. Esos, esos contextos que nos eh, garantizan eh, que aquello que estamos leyendo o viendo ha sido documentado, ha sido acreditado, ha sido investigado, son contextos que nos ofrecen confianza. Sin embargo, lejos de… yo creo que ha habido una cierta o una cierta gran impostura en función de los medios por reforzar mensajes publicitarios que, 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 que reiteran eh, la información más fiable etcétera etcétera pero que ocultan y ahí es donde estamos eh, filósofos y artistas tenemos que ver el estrato que no se ve ocultan que gran parte de la información hoy en día está sostenida por trabajadores sumamente precarios no sé si hay periodistas en la en la sala o si conocéis a periodistas, pero la forma en la que los periodistas cambian de, de trabajo, la, rap, la celeridad con la que piden eh, piden reportajes, información, no permite eh, si, no siempre permite contrastar eh, aquello que están que, que, que que, que, sobre lo que se está hablando. De forma que si hiciéramos seguimiento de determinadas noticias, veríamos cómo las mismas noticias vuelven a aparecer una y otra vez y, eh, como, como si nadie la, las hubiera comprobado, o sea, como noticias distintas cuando ya se han, ya se han publicado antes, no eh, partiendo de esa idea de que estamos entrenándonos en la caducidad extrema, en la sensación de que como todo eh, tiene una... Eh, 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 en internet, lo que hoy es noticia es sustituido rápidamente por lo que es noticia mañana. Se piensa que eh, damos por hecho que esa que esa celeridad irá destruyendo eh, los archivos y, y, y que por tanto eh, creeremos aquello que, que vamos viendo. Quiero decir con esto que que esa esa eh, confianza que precisamos en uno de los pilares eh, de Internet, que es el que tiene que ver con, con los medios informativos, eh, precisa construirse sobre trabajadores no precarios, como base esencial para, eh, para garantizar eh, investigación y verdad, igual que la ciencia. Igual que la ciencia, la ciencia necesita construirse sobre eh, pilares no precarios para eh, evitar que las, los trabajos, las producciones, los artefactos que publicamos sean artefactos, obras, producciones que lo que buscan es eh, ganar números en el caso de las de los de la información ganar audiencias, seguidores, números, en el caso de producción intelectual y académica y ojo, aquí hay que hacer una autocrítica importante. Yo eh, tanto en el entusiasmo como en el bucle invisible dedico unos capítulos con especial interés y con especial dolor a, a lo que acontece en la, en la academia y en la universidad eh, cuando hablamos de procesos de mercantilización donde la producción se orienta más a un eh, ampliar un currículum marcado también por lógicas cuantitativas o por lógicas de méritos que, que responden a determinadas casillas que tenemos que cumplir que, que, que tenemos que, que cumplimentar pasando por alto el sentido de y el valor de de lo que estamos haciendo y haciéndonos perder ese valor, esa, ese vínculo casi siempre vocacional que nos, que nos unía a ese, a ese trabajo. Por tanto, yo creo que los distintos trabajos que tienen que ver con, con la... Con, con la información, con los datos, con la creación, eh, con, eh, con el, el pensamiento, con el trabajo académico, con, con, con los trabajos de, mediados por pantallas, la eh, eh, construcción sobre un suelo transparente y no precario es una base esencial para, para, para garantizar un, un contexto, uh, un contexto donde, donde, donde empezar a tener claros. Unos, uh, donde, donde recuperar la confianza y empezar a construir unos nuevos escenarios a partir de, eh, de esa complejidad que está... Que, 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 que empieza a generar la, 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 la inteligencia artificial porque en este caso cuando si hablamos por ejemplo de ChatGPT sabemos que ChatGPT está ahora mismo trabajando eh, con, con, con todo lo generado y lo archivado y las bases de datos que, que ha ido que ha ido consultando hasta hace dos años no no, no, no que sepamos no, de momento no está conectada a internet y, y no está tampoco mmm, eh, generando, bueno, sí, generando, eh, vertiendo sobre, sobre Internet lo que genera, eh, se, se, sería un, un, un elemento también a tener en cuenta. Pero en el momento en el que estas inteligencias artificiales estén enlazadas a Internet, estén normalizadas, estén trabajando con el día a día, eh, podrán ayudarnos muchísimo y tendremos que ser capaces de ver de qué manera nos ayudan, pero tendremos que ser capaces también de, eh, de, eh, eh, de enfrentarnos a ellas eh, de, desde ese desde ese cuestionamiento, desde ese extrañamiento de lo que estamos viendo y desde la exigencia de necesarias formas de regulación y, por supuesto, y códigos éticos que, que, que trascienden lo meramente institucional y político y que van hacia, hacia también la, 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 la afectación que se pueden tener en, en relación a las, a las empresas que lo, que lo, están, que lo están generando. Bueno, no me hacías una pregunta concreta, era más una reflexión y miedo me doy a mí misma cuando, cuando me pongo a pensar en voz alta sin haberlo eh, sin acudir a algo que he pensado previamente porque. Porque, aunque es un pensar, y decía Adorno, creo que decía que pensar es también decir tonterías, pero en esa divagación y en esa divergencia, una se arriesga a empezar a jugar con, con, las, con las ideas y empezar a, a generar una cierta divagación. Lo dejo ahí. Hola, Romeo eh, un, un placer escucharte, porque en realidad me siento conectada con un montón de cosas que dices. Yo soy pintora y dibujante. Y justo di la charla desde ahora por la tarde, bueno, en el hotel. Y, y algo que me conectó de sobremanera, que justamente lo dejé caer al final de la charla, fue ese poder de la invisibilidad, ¿no? Hoy en día, en el que estamos tan sometidos a esa... Eh, recaudación de datos de todo lo que hacemos lo subimos a internet. Eh, la inteligencia artificial, en realidad, como lo sabe todo de nosotros, lo puede reproducir y, 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 y engañarnos de esa manera, porque en realidad no puedes diferenciar que está generado por un humano y que no. ¿Qué, qué, ¿Qué poder tan grande tiene la, la invisibilidad? hoy en día, al, al contrario de cómo se nos vende, ¿no? lo que dices tú, de que, de que parece que tenemos que estar ganando ojos o, y sobre nosotros y lo que hacemos y, y eso. ¿no? Entonces, eh, no sé cómo ves tú una analogía que últimamente con todo este tema de la inteligencia artificial me viene dando vueltas a la cabeza, si no estamos en una época en la que esa invisibilidad y hacer algo fuera de Internet, pero que esté fuera de Internet completamente. Pueda, perdón, eh, no que pueda estar fuera de internet completamente. ¿No sería un poco como sucedió en, en momentos eh, hace años con lo que eran los grupos clandestinos? Como quien dice, ¿no? Muchas veces se necesita esa clandestinidad para generar algo con lo que el poder no pueda reaccionar a tiempo y que eso esté generado sin que haya llegado. ¿no? Y eso necesita de una complicidad muy grande entre personas que establezcan eh, una cultura paralela a todo eso, con sus códigos y con todo, para que no, esté reprodu que, que no sea reproducible en, en la máquina porque no llegó a, a eso. Y eso es, para mí con todos estos problemas, ¿no? Al ser ilustradora y, y tener todos estos problemas con lo que viene con la inteligencia artificial y todo eso, eh, me, me gustaría saber tu opinión a, a esto, o sea, a, a, a cómo funcionaría el, el nosotros tener una herramienta clandestina de algún tipo de forma entre pequeños grupos conectados que no vuelquen eso de ninguna manera en internet de ninguna forma sino con el tiempo estoy hablando como un, de una forma utópica no pero si no con el tiempo eso no generaría una cultura que en realidad serviría para diferenciar al ser humano real de, de, de las máquinas. Eh, es súper interesante esto que estás planteando y aunque pueda sonar a comienzo de ciencia ficción, eh, quiero aprovechar ese, ese parecido para animarte. Has dicho que eres ilustradora y escritora. Yo creo que eh, en, en el feminismo una de las estrategias que, 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 que más eh, proponemos eh, eh, tiene que ver con la creación de nuevas fabulaciones nuevas figuraciones que nos permitan ya que mirar al pasado a veces nos, nos hace caer en el victimismo esta idea de especular futuros distópicos utópicos complejos nos permite eh, esa nos da esa gran ventaja de tantear de, de, de permitirnos esas tentativas de, de pensar con el qué pasaría así si. el qué pasaría así si, que, que, que pone en juego la imaginación pone en juego también la reflexión filosófica el, 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 la filosofía. La filosofía no sería nada sin, 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 uh, sin lo ya dicho, sin lo ya uh, reflexionado, pero no sería nada sin, sin, la, sin la imaginación. El, el, el preguntarnos qué pasaría si, sí, yo creo que, eh, que, que va más allá de, de la, eh, del debate que podamos generar ahora y que, eh, que, que ahora. Quería contestarte alguna o compartir alguna idea, pero yo te animo a, a hacer, a escribir, a esbozar o, o incluso a jugar con, con ese cómo sería, con ese qué pasaría, eh, eh, porque esto, esto nos permite. Eh, eh, nos permite eh, Idear propuestas que podamos, llevar a, que podamos llevar a la práctica. Hay no pocos filósofos y no pocos teóricos del arte. El otro día eh, Gerlovin también eh, eh, comentaba la necesidad de, la, de esa eh, desconexión para, para, hacer frente, para, para hacer frente a algo que, que muchos han dado por perdido, eh, que es el espacio público en Internet, pero que yo creo que nunca podemos dar por perdido. Eh, igual que muchos dirían que Google iba a asistir siempre, pero no está claro que exista siempre y que siempre eh, vienen otro tipo de aplicaciones que fagocitan, que sustituyen, etc. Eh, eh, hay posibilidades de transformar eh, eh, el, eh, esos, eh, esos espacios que hoy parece que se nos hacen eh, o, eh, obligatorios. Eh, yo creo que, que, que experimentar con los espacios de desconexión, con experimentar con los espacios de, de, de refuerzo de, de la cultura material que, que usa de una manera voluntaria, de una, desde una apropiación intencionada, algo similar a lo que comentaba en relación al feminismo. Eh, cuando hablamos de una intimidad que, eh, que hay una fuerza externa que, que, que anima, a que sea constantemente publicada, compartida y que te genera, que te ata por esa vulnerabilidad que genera respecto a lo que estás compartiendo, también hay eh, posicionamiento eh, propio cuando tú eh, lo, lo compartes e, y te vales de esos medios para instrumentalizarlo. Yo creo que hay fórmulas uh, que, que, que tienen un gradiente amplio y que van desde esa desconexión eh, experimental, digamos total, a, a desconexión uh, parcial y fórmulas que también in, implican infiltración de la alteridad allí donde se desea un cambio. Esto la, 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 el feminismo francés hablaba mucho de, de este poder de, de la infiltración donde, donde necesitamos cambio. Yo creo que, que nos debemos, que no nos debemos descartar oportunidades. Por ridículas que puedan parecer o por eh, utópicas que puedan parecer eh, la, la, la reflexión las va llevando a los a los márgenes de, de realidad eh, pero es así como se genera eh, es así como se genera transformación y contagio social y hablabas de una cuestión muy muy interesante que tiene que ver con la, con, la, con esa invisibilidad que no es en absoluto baladí y quienes eh, nuevamente eh, hayan visto cómo ha evolucionado eh, internet desde los primeros... En los primeros años de socialización veíamos cómo quienes eh, habitábamos en Internet y construíamos también Internet, cuando no todo nos venía dado ya construido. Eh, veíamos como el, el, eh, el código aparecía casi eh, como, como detrás de una persiana. El código casi siempre era visible. Los editores de, de, de páginas web podíamos eh, diseñar, pero siempre teníamos esa opción para visualizar código. ¿no? Y es muy curioso cómo progresivamente esto fue eh, cerrándose. Ya no, ya no se podía ver el código, sino que ya lo que nos eh, ofrecían, no se podían comprar esos programas que quedaban descatalogados y que solamente están en algunas mediatecas y en algún eh, hardware antiguo y ya nos daban directamente eh, plantillas en las que poder incluir determinadas cuestiones. Es decir, la casa venía hecha, la estructura venía hecha, la ciudad venía hecha, las autovías venían hechas. Es prácticamente desde el año 2002 toda la infraestructura. Eh, con apariencia de espacio público eh, en la que vivimos en Internet, viene hecha, no podemos intervenir en ella. Y los artistas en esto fueron absolutamente pioneros. Es que incluso con los sufijos hubo artistas que eh, registraron sufijos.art.son porque reivindicaban que en esas formas de construir palabra, dominio, espacio, se construía también significado. Ahora nos hemos acomodado a esas infraestructuras y las damos por hechas, pero en tanto son facticias, son modificables, con lo cual yo creo que sí que hay, hay mucho margen. Empieza a haber también mucha, uh, eh, mucho inconformismo, mucha incomodidad, mucho, mucho hartazgo respecto a, 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 a cuestiones que, 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 eh, que nos hacen sentir incómodos con, eh, como, como esos engranajes de, de lo que sentimos que no podemos elegir. Y, y, y para terminar, quería comentarte que... Que antes hablaba de que eh, hay, hay tres elementos que, que sobre los que en el bucle invisible yo, ya, yo llamo mucho la atención uh, porque me parece que, 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 que de una manera inconsciente tienden a normalizar esos bucles de retroalimentación perniciosa. Uno de ellos, eh, yo hablaba de opacidad, pero puede ser también invisibilidad. Cuando hablamos de opacidad, hablamos de cómo se ha normalizado que eh, el tesoro de, de las empresas sea lo, lo, que, se, lo que se esconde. ¿no? Y ese tesoro son los algoritmos eh, que condicionan todo lo demás. Y es verdad que es un tesoro, es una propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero, siempre, pero tenemos que ser capaces de idear mecanismos para, eh, para que los determinados eh, comités éticos, para que, para que la ciudadanía sea, consci sea consciente de bajo qué criterios o bajo ¿Qué propósitos se, está, uh, se están construyendo esos, uh, no ya solamente esas ciudades, sino esas inercias que, que, que nos orientan de una, de una forma uh, de una forma identitaria? El, el, conocer, el conocerlos también nos permite conocer los sesgos y, y, y modificarlos, porque no cabe presuponer que detrás de todas esas empresas hay una mala voluntad de interferir negativamente, ¿no? sino que, que puede haber una capacidad de negociación para generar eh, artefactos y espacios que, que puedan ser beneficiosos para, para la ciudadanía. Eh, los que tienen que ver con la homogeneidad y con la, y con la escala son otros que a mí me parece también eh, muy importantes porque porque se pueden ver incluso en otros, uh, en otros contextos el, el, el hecho de que para, para ser operacionalizados tengamos que ser previamente eh, encajados en, en, en perfiles, a mí siempre me recuerda a... Uh, algo que he vivido en el campo cuando pienso en mi padre, en, 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 en cómo también eh, la transformación tecnológica en los olivares ha hecho que esos olivos que tenían eh, tres, cuatro pies, que eran olivos centenarios, son arrancados por, y sustituidos por olivos de un pie y de pronto te encuentras los olivares llenos de olivos de un pie, es decir, homogenizados, porque esa homogenización facilita que la tecnología opere, facilita que la que ya no haya trabajadores que cojan las aceit o no tantos trabajadores que cojan las aceitunas sino que sea más fácilmente eh, mecanizado y tecnologizado el trabajo es una analogía es un trabajo que pero en esa analogía la homogeneidad también tiene eh, una lectura en relación a lo que nos está a, nos está pasando pero es muy sugerente eso que, que has planteado y tan sugerente como para que por internet si quieres podamos pensar y como para animarte a a, a, a comenzar con ficción y de la ficción que podamos um, pasar al, a, la, a la reflexión y a la, y a la crítica, ¿no? o a la reflexión y, a la, y, a la, y al análisis. Eh, uy. Vale. Eh, yo simplemente quería... Aquí. Gracias. Quería ah, sí. compartir contigo una emoción que tengo ahora mismo estando aquí en esta charla, que es que para mí como joven adulta en esta época, que entiendo que aún hay gente de, hay décadas todavía, hay gente que no está inmersa en este mundo, pero para mí y para la gente de mi edad, yo creo que estar aquí en esta charla y sentir que si no mandas un WhatsApp para decir que estás aquí o si no sacas una foto de, de todo esto y con un hashtag para una red social, realmente no estás aquí y esta consideración de no lugar que se genera cuando estás en un sitio sin hacerlo lo público y como esa como que la vida real se torna de alguna manera subversiva y para mí eso pues es un placer que yo pueda estar aquí y que tú hagas esta laboratoria que nos permita a todos tener un contacto de tú a tú contigo que realmente está muy perdido y sentirme que estoy aquí escuchando algo que se convierte en una burbuja de realidad que recupera una comunicación que es una pena que ya no tengamos y, y un acto de desacato. Y te digo, no voy a publicar absolutamente nada. <laughs> es super, bueno, non sei sé si se has terminado, así no. Sí. Eh 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 é super eh intenso e hermoso esto que comentas. <coughs> eh <coughs> Perdón, porque esto, esto de no publicar me, 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 ha hecho, me, me hace empatizar mucho contigo porque eh, a veces tenemos sensaciones encontradas cuando estamos en un sitio en el que nos gustaría compartir cosas y quienes vivimos en Internet, y yo, aunque soy mucho mayor que tú, pero tengo la sensación de, 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 de que desde los años 90 vivo en Internet y a mí Internet... Eh, eh, en todos los sentidos me ha cambiado la vida, pero incluso a nivel físico, porque para mí son mis lupas, yo, yo soy más igual a los demás cuando amplio mis lupas y veo a los demás y escucho a los demás con, con, con lo que la tecnología me permite eh, ampliar. Y, y sin embargo ah, reivindico eh, la importancia que tiene el estar aquí ahora, eh, nos están grabando, pero yo casi he olvidado que nos han grabado y como no sabemos si llegaremos al futuro, si la grabación quedará en Internet, yo he querido hablar... Con, con esa libertad que da y que quizá muchos están perdiendo, porque hoy en día todo es grabado, todo es archivado. Y yo creo que el archivo es fantástico, pero tenemos que dejar también espacios para lo que no quiere ser archivado. Tenemos derecho a expresarnos sin, sin, sin ese miedo a que lo que vamos a decir va a comenzar a circular y a convertirse quizá en otra cosa. Porque. Eh, porque esa libertad que da el saber estamos aquí ahora eh, materialmente un grupo de personas eh, nos permite eh, esa grandísima libertad del pensar en directo y del, y del hablar justamente lo que estamos eh, pensando y, 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 y nos permite contradecirnos, dudar. Y, 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 y me, ha, me ha resultado muy similar esa sensación que yo a menudo tengo con, porque a mí me cuesta, con lo que a ti te cuesta algo que es propio de, 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 tu, de tu cotidianidad. No obstante, yo quiero también poner en valor lo... Eh, lo lo mucho que algunas personas esperamos, o yo especialmente espero, a mí, a mí me parece muy. Eh, que, 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 que la juventud, en, en las personas más jóvenes en relación a la tecnología, ha sido. hay muchas ocasiones en las que son simplificados y son eh, inscritos bajo epígrafes que, que, que sentencian como determinados perfiles, eh, cargados de complejidad, y yo estoy descubriendo, sobre todo las investigadoras más jóvenes que están en el instituto, un, un mundo fascinante de, donde aquello que, que muchas personas vemos con unos ojos uh, de rechazo, de pronto quienes lo habéis vivido y lo estéis experimentando de otra manera, nos permitís verlo eh, con, con nuevas lecturas. Y creo que va a ser muy interesante cuando, cuando esto lo, forma, lo formalicéis también en, en, en reflexión escrita. Y en, y en teoría para, para que podamos también eh, conocer y enriquecer estas, estas visiones sobre, sobre, sobre el mundo digital, que aunque, aunque en los medios rápidos se... se eh, se empeñen en, en ponerlos a un lado o en otro eh, siempre estarán más en nuestras visiones en esos puntos medios donde debiéramos ser capaces de extraer las grandes eh, ventajas y posibilidades que se derivan de, de la tecnología también para el pensamiento también para la filosofía también para el arte a, para el arte pero sin perder de vista todas esas zonas eh, eh, invisibilizadas que para la ciudadanía son son importantes y en, en los intereses y en los filósofos y en los artistas, yo creo que, 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 que reside también esa, esa responsabilidad de ayudar a ver de otras maneras. terminamos sí. pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir eh, eh, a Remedios Zafra también.